En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 1:40-45. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos para todos de nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida, en este jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Permítanme proponer unos puntos de reflexión en torno al Evangelio. Un primer aspecto tiene que ver con esto de animarnos mutuamente. Fíjense, hay un leproso que se acerca a Jesús. Todos sabemos que eso estaba completamente prohibido por la ley. Es más, una persona podía tranquilamente tomar una piedra y lanzarla contra el enfermo. No sea que me vaya a contaminar, una contaminación legal. Pero desde ese yo profundo del enfermo debe haber esa voz: «Vamos, acércate, estás ante el Dios de la vida, es la oportunidad para sanarte». ¿En qué medida en los momentos adversos nos animamos mutuamente? ¡Qué importante esto! Primer aspecto. Segundo aspecto, la respuesta de Jesús ante la actitud. ¿Qué dice? Que el Señor se compadeció de él y extendió su mano para tocarle. Es decir, Jesús hace lo que está prohibido por la ley. Porque Jesús dice: a ver, por encima de la ley está la misericordia. ¿De qué me sirve cumplir a rajatabla la ley si he perdido mi dignidad humana, si he perdido la misericordia con el prójimo? ¡Qué maravilloso gesto de Jesús! Extender la mano y tocar, sabiendo que con ese acto él jurídicamente quedaba impuro. Pero es la misericordia del Señor que está por encima de toda ley. Tercero, el bien recibido. Se le quitó la lepra y quedó limpio. Fíjense qué importante esto. No solamente dice que se sanó, se le quitó la lepra, se sanó. Segunda cosa, quedó limpio. Es decir, una persona leprosa y también en otras realidades tenían una hoja no limpia, sino una hoja manchada, porque no podían acercarse a las reuniones, tenían que actuar siempre al margen. Y Jesús limpia una hoja de vida para comenzar de cero. Y esto lo hace el Señor desde el ámbito de la misericordia. ¡Qué falta! Pero qué falta hacia el mundo de hoy asumir las actitudes de Jesús, esas actitudes que rescatan, que renuevan. Cuarto, el pedido de Jesús: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, preséntate al sacerdote. Qué importante el valor que da Jesús al sacerdote. No lo cuentes a nadie, pero anda para que el sacerdote certifique tu curación. Porque eso se necesitaba para precisamente deje de tener aquello que decíamos, esa hoja manchada. Y ahí viene todo este proceso de este hombre que se convierte prácticamente en un desobediente a Jesús.
Jesús dice, no se lo cuentes a nadie, y él empieza a contar a medio mundo, miren lo que hizo Dios en mí, miren lo que Jesús realizó en mi vida, en mi cuerpo, miren, estoy sano, estoy restaurado. Bendita desobediencia de este hombre, porque mientras Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, él no puede quedarse callado. Hermanos, no podemos quedarnos callados ante las bendiciones que recibimos del Dios de la vida. Para nosotros es fundamental mirar todos estos aspectos. No podemos caer en la mediocridad, en la pereza espiritual. Y por último, recordar que Jesús sigue actuando hoy con el mismo poder. Jesús sigue actuando con la misma capacidad de liberar, de sanar, de restaurar, de limpiar. Y allí viene el sacramento de la reconciliación, precisamente para sanar mi espíritu del pecado. Y viene el sacramento de la Eucaristía para fortalecerme, para tener esa capacidad de vivir el nuevo proyecto que Dios tiene para nosotros. Hoy Jesús nos dice, quiero, queda limpio. Yo te absuelvo de tus pecados. Estamos en esa disponibilidad de acercarnos al sacramento de la reconciliación para luego participar de la mesa santa y bendita del Señor. Ojalá así sea, y que estemos siempre dispuestos a dejarnos renovar por el amor del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.